Dios les bendiga. Dios les bendiga. Shalom, shalom. Ay, Dios mío. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Oh, my God. Señor. Yo ando de perezosa. Apenas ahorita me levanté, muy cansada. Es tan rico orar, amanecerse en la presencia del Señor, pero ya ando muy cansadita, todavía con algo de sueño. ¿Tú crees? Sí, voy a hacer unas cositas que tengo que hacer, pero quería compartir con ustedes lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando de los sueños. Vamos a estar hablando de los sueños en la expectativa judía, en las raíces hebreas. Y vamos a estar hablando de este tema que realmente es muy importante. Ay. Es muy importante hablar de este tema porque si usted no estudia, usted no se educa, cualquier cosa que te prediquen, que te enseñen, tú lo crees. Cualquier cosa que alguien te plantee, te hable, tú lo vas a creer. Y no todo está en la Biblia. La Sagrada Escritura, no todo está. Hay gente que dice, oh, tú estás hablando de este milagro. ¿Dónde lo dice la Biblia? Porque tú tienes que buscarle a ellos todo por la Biblia. Y déjame decirte que no todo está en la Biblia. Cuando Jesús dice y habla, ustedes harán cosas mayores. Ustedes van a hacer cosas mayores que yo he hecho. Entonces, si él está diciendo cosas mayores ustedes van a hacer, entonces es obvio que milagros que estamos viendo, liberación que estamos viendo, sanidades que estamos viendo, no está registrada en la palabra, porque no las hizo. Pero él dijo, cosas mayores ustedes harán. Cosas mayores ustedes harán. Cosas mayores. Mayores. Entonces, la persona está, cuando la persona está en cautiverio y esa persona es o tiene poca fe o no tiene o está con duda o está en fanatismo, porque el fanatismo es algo que te lleva a tú nomás establecer tu lugar ahí y de ahí nadie te saca. No escuches más nadie, no creas más nadie. Y la duda es algo que empaña tanto, tanto el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en una congregación, en un servicio, en un hogar. ¿Por qué? Por la duda. Porque la gente no le da oportunidad a que el que cree se mueva. En ese, ¿verdad? En ese mover del Espíritu Santo. Entonces, las personas están atadas, las personas están esclavizadas en su mente, y no pueden desarrollarse, no pueden dejar a otros que se desarrollen porque no lo creen. Entonces, siempre están viendo lo mismo, esto no puede ser. Esto se lo otorgan rápidamente a un espíritu inmundo. Siempre es lo mismo. Porque están en ese pensamiento. La incredulidad es lo más que está afectando en muchas congregaciones. En reuniones familiares que se juntan para orar,
para ayunar. Si hay alguien que está con su pensamiento bloqueado, una persona con un pensamiento de duda, de incredulidad, olvídate que eso es lo peor que tú puedes estar con una persona así. Por eso cuando usted vaya a estar con una persona, tiene que tener cuidado. No a todo se le dice sí, no a todo se le dice amén. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Porque lo más que está afectando que tú veas una palabra profética cumplirse, un milagro, es esto. Es esto. De eso. La incredulidad. Muchas personas tienen sueños. El enemigo trabaja y te amenaza en los sueños. Por eso vamos a estar estudiando hoy sobre los sueños. Hay personas que se despiertan y tuvieron un sueño y van bien furiosas donde el marido. Tuve este sueño, que tú me eras infiel. Pero ella no ora. Ella no le dice, Dios mío, ¿qué es esto? Y no, rápidamente va a explotar sobre el hombre o viceversa. El hombre se levanta, tuvo un sueño que la mujer era infiel. Y rápidamente empieza a darle mente, a rendir suelta totalmente a la mente de ese sueño. Porque ya para él o para ella es, lo creyó. Y eso es algo muy, muy peligroso. Muy peligroso. Cuando usted tiene un sueño, ese sueño, sea algo que te duela, algo que te asuste, algo que te moleste, algo que te dé alegría, no sea rápida, no sea rápido. En rápidamente contarlo, rápidamente creer que así son las cosas. Es un sueño, es un sueño. El punto es, orar. Dios, este sueño es tuyo. Este sueño es tuyo. O este sueño es lo que yo llevo. Lo que yo llevo, pero bien profundo en mí. Bien profundo en el corazón. Entonces, si en el corazón, recuerda el estudio que vimos del arrepentimiento. Si en el corazón, pero bien profundo está que... En el corazón de usted hay celo, pero está bien profundo. En el corazón de usted hay inseguridades, pero bien profundo. La telita de la araña ahí está escondiendo todo eso. Entonces ese es el punto. Usted viene y tiene ese sueño que su esposo le es infiel. Y eso fue como estilo novela. Estilo novela, todo lo que pasó en el sueño. Pero usted lo creyó. Y se levanta con eso. Con eso se levanta. Ay, Jehová. Usted se levanta con eso. Y yo también te amo, mi hermanita. Yasmín. Ay, estoy con unas alergias. Dios mío. Entonces te levantaste con ese sueño. Y vienes con ese sueño. Y allá vas a pelearle al esposo. Y el esposo y a esta que le dio, que le pasó. Y no identifica de dónde vino ese sueño. De dónde vino ese sueño, no lo puedes identificar. Eres muy rápida, usted caballero, muy rápido. Y no identifica de dónde vino el sueño. Y comienzas a pelear, comienza la duda. Rienda suelta a la carne, porque es que la carne no la estás machacando. Y ahí es que está bien profundo en tu corazón ese problemita. Entonces, no es que él te está haciendo infiel. No es que ella te está haciendo infiel. Si el sueño fue, ¿verdad? Que tuviste ese sueño y viste a tu esposo con otra. Y todo lo que hiciste y lo bofeteaste. Y yo no sé qué más hiciste, te transformaste. Ok. Se escucha gracioso, pero es la verdad. Entonces, ya te levantaste, que eso fue con ese sueño, que quieres acabar con tu matrimonio. Pero si usted ora y le dice, Dios mío, este sueño. Y el Señor te dice, eso es lo que llevas por dentro, hija. Eso es lo que llevas por dentro, hijo. Eso es lo que quiero que me entregues en el ayuno.
Eso es lo que te estoy demostrando, eso es lo que te estoy sacando, que es lo que llevas por dentro. Eso es. Entonces usted entiende el sueño. Usted no va allá a correr a su esposo o su esposa. Usted no va a transformarse. No, usted va a ser mengual. Usted entiende que se le está llamando a un ayuno. Usted entiende que se le está llamando a corregir esa área. Entonces usted empieza a decir, ok, yo tengo celo, tengo duda, tengo desconfianza de mi esposo, tengo desconfianza de mi esposa. Y entonces tú tienes que aprender a asimilar qué es lo de Dios y qué es lo de tu carne, porque la carne no es tan enemiga. Duerme con nosotros, come con nosotros, hace todo con nosotros, va al templo, hace todo. Entonces tú le dices, Dios, ¿para qué este sueño? No te turbe, no te turbe. Esperan Dios, pero hay coral. Entonces tú oras y el Señor te dice, eso es lo que tú llevas por dentro, la inseguridad, la duda. Tú le eres infiel a tu esposo. ¿Pero por qué si yo no estoy haciendo nada? Sí, le eres infiel. ¿Por qué? Porque crees en ese sueño. Y tu mente está totalmente esclavizada a la carne. Tus emociones están totalmente atacadas por la carne. No hay nada de palabra en ti. En tu interior no hay nada. Ni hay ríos de agua viva, ni hay palabra. No hay nada. Entonces, cuando viene un sueño así, ¿cómo se golpea? Con lo positivo. Empieza a salir lo positivo de tu boca. ¿Qué es lo que va a salir positivo de tu boca? Gracias por mi esposo. Gracias por mi esposa. Porque él es fiel. Porque él es fiel hacia mí. Ella es fiel. Y empiezas con lo positivo. A golpear la carne. A golpear la carne. Y le vas diciendo a la carne, yo no te creo. Tú no gobiernas en mí. Yo gobierno. Yo gobierno por el Espíritu. Yo gobierno por la palabra. Y entonces fue exhibido lo que llevas adentro en tu corazón. Entonces vas al ayuno, vas al arrepentimiento, vas a buscar el reposo en la palabra. Entiende que te hace falta doblegar más la búsqueda, más oración, más ayuno, más sometimiento. Es lo que pasa. Entonces, cuando hay un sueño, no salgas corriendo a contarlo. No salgas corriendo a actuar, porque eso es lo que quiere la carne. Están atadas tus emociones, está atado tu espíritu, está atado tu conciencia. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy profundamente. Vamos a hablar de este tema de los sueños, porque todo esto nos va llevando a aclarar dónde es la área que necesitamos arrepentirnos. ¿Dónde es la área que nos hemos desenfocado y que nos está atacando tanto? Y es la carne, es la carne. Y ese hombre dice, Dios mío, esa mujer se levantó, echó una fiera conmigo. Y lo mismo, la mujer dice, pero a ti, ¿qué te pasa ahora? ¿Qué te picó? ¿Verdad que sí? Da tristeza todo esto. Y muchas veces tenemos un sueño con nuestros hijos y rápidamente queremos ir bien explosiva. Atacar, a disciplinar, pero no hemos orado. Y a lo mejor Dios te está diciendo, en esa área que te mostré, en ese sueño, es la área que tú necesitas ayudar a tu hijo, no atacarlo, no atacarlo. El cristiano tiene que madurar, el creyente tiene que madurar, el que está esperando el arrebatamiento tiene que madurar. No puedes permitir que la carne siga gobernando y haciéndote daño. Hay cosas que realmente nos causan daño, pero es si lo permitimos. Así que nos vemos más tardecito. Tengo mucho que hacer. Estoy aquí en el correo. Tengo mucho, mucho, mucho que hacer. ¿Ok? Así que gracias por tus oraciones. Gracias por tu apoyo. Gracias siempre, siempre por seguir adelante creyendo en lo positivo, en la palabra que Dios ha marcado tu vida. Ve, siga caminando hacia allá. No deje que su matrimonio se arruine, se rompa, que tus hijos sean destruidos por algo que salga tan rápido de tu boca. Nuestros pasos, dice la palabra del Eterno, del Señor, que nuestros pasos son apresurados al mal. Sí, al mal. Al mal. Porque vamos siendo dirigidos por el mal. Sí, por la carne. Así que tu hermana en Cristo dice agudo. Shalom, shalom. Nos vemos más tarde.